Alex M vs. Mark Van Dam. Yeah.
¡Ey, ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Ah, tranquilo, tranquilo! A todas las personas que están allá, quedamos campeones de este torneo. No nos ven celebración porque estamos guardando energía para hacerlo en la premiación. A todos allá en Ecuador, siéntanse orgullosos de sus hijos. Todos somos un solo equipo. Bien, bien. Todos vamos, somos un solo equipo y hemos conseguido este campeonato para todos. Los que quedaron en la banca, los que jugaron, los que estuvieron enfermos, este triunfo va para todos ustedes allá. Primer paso que hemos hecho acá de quedar campeones, no lo logramos en Chile, lo hemos hecho acá. Ahora le damos gracias a Dios y quiero que ustedes también allá, los papis, oren también por esto que nos ha pasado hoy, campeones de este torneo, Copa de Oro. Saludos para la gente de Ecuador. Con mi novia. Y Pablo también, este campeón. Saludos para Ecuador. Saludos para Ecuador. Saludos para Ecuador. Pues, vamos. Saludos para mi novia y mi familia. Gracias por haber hecho el sueño a sus hijos de mandarlo acá a estos torneos. Gracias por orar allá también, por esas vibras. Gracias por todo, porque hemos estado sufriendo. Hemos tenido mucha complicación en los viajes. Aún nos faltan dos torneos más. Fuera del país casi 15 días, cansados, agotados, enfermos, pero todo vale la pena y todo eso le damos la gloria a Dios y a estos chicos que se han sacado el aire en este campeonato. Un clima muy fuerte, un equipo de primera aquí en el Perú, como se llama Cantolao, y hemos llegado invictos en este torneo, gracias a Dios, campeones de la Copa de Oro acá. Más luego estén al tanto porque van a hacer la premiación en el estadio, entonces ahí estaremos todos para hacer otra transmisión en vivo o la pueden ver por la transmisión en vivo del torneo. Bueno, primeramente saludos y bendiciones para mis hermanos que me apoyaron en el último momento de estar aquí presente y decirles que este triunfo va para ellos. Y a los que no jugaron allá, apoyarme, a los que no viajaron. A los que no viajaron, a los que se quedaron allá, yo sé que en otra oportunidad pueden venir todos y podemos estar todos presentes aquí y llevar otro triunfo más a Ecuador. Y este triunfo va para mi familia y para mi novia, gracias. Siempre con gracias humildad. Por apoyarme, con humildad. ¡Dale, Bonet! Listo, unas últimas palabras ya. Un saludo para mi novia, para mi mamá, para mi tía, para mi tío, para mi abuelo, mi hermana.
a todos los chicos que no vinieron, pero le damos un campeonato para Israel. El mejor, Lito. Bien, gracias, Lito. Gracias por esa palabrita. Voy a terminar la transmisión antes de ir a almorzar, chicos. Bueno, todos conversamos ya, ¿no? Bueno, saludos a los guapos Mirka, bueno, Capulina, a todos allá. A todos. Bueno, gracias por ese apoyo, gracias a todos. Mando un saludo ti, también a mi familia, a mi mamá, también para Junior, para ti, mi hijo. Novia. Hijo, también este triunfo tuyo también. Mamá, te amo, mamá, todo por ti. A todos, igual a mi hermana, a mis sobrinos. Un saludo para Ariana Oriona, que yo sé que me estás viendo. Bueno, igual también a Israel, a todo el consulado de Israel, allá en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, al consulado, al cónsul, al embajador de Israel. Hemos demostrado aquí que Israel es un país, es una nación de paz, representando por nuestra academia Israel Sporting. Saludo a todos. Baruch Atah, Adonai, Hashem en Israel. Shalom a todos. Nos despedimos en la tarde de la premiación. Rebori. 3 de la tarde por la Copa San Pedro Tacna. Ahí van a transmitir la premiación y estaremos ahí nosotros. Shalom. Ariana, te amo. Te amo, Kerly. Claro. Ariana, te amo. Murio, que llevaste la 44. Te amo, Kerly.